Charalá fue la tierra que vio nacer a José Antonio Galán y fue el escenario en donde se presentaron esas primeras sublevaciones lideradas por este prócer que luchó hasta el final por hacer valer los derechos de un pueblo que tuvo que verlo a pedazos como una lección de apaciguamiento. Pero nada pudo tapar sus actos, esos mismos que tiempo después permitieron dar un grito de independencia. Comuneros, una historia para contar. Juan Bautista Cruz Salazar es un historiador declarado Patrimonio Cultural Viviente de Charalá. ¿De dónde viene este nombre, Charalá? El nombre original no era Charalá, sino Chalalá. Esa, la significación de la palabra, según se nos dice en el idioma guane o en el idioma muisca, si es que era uno de los dos, significa cha, arboleda, y la significa río. Como está dos veces la, es la significación, ya componiendo la frase, es arboleda entre dos ríos. Los guanes fue una población indígena que habitaron terrenos aledaños al Gran Cañón del Chicamocha. Pues aquí relativamente estamos cerca hacia el cañón. Específicamente más el asentamiento guane más fuerte está hacia lo que es por el lado de Curití, por el lado de Pitiguado, bajando a Macaregua, Cabrera, que es toda la zona realmente aledaña al cañón. Hacia este lado también están los chalalaes, que era el cacique Chalalá, y aunque hay algunos que dicen que los chalalaes no eran guanes, que tenían realmente como su tribu, su identidad, pues sí, también se ha asemejado mucho a la cultura guane, en cuanto también las similitudes en el tema de la alfarería, de los tejidos y de muchas cosas que caracterizaron la población guane. Ustedes han encontrado utensilios que pertenecían a ellos. ¿Dónde y qué han encontrado? Especialmente se han encontrado en regiones como en límites con Oiba, parte de Coromoro, Riachuelo. En Riachuelo se ha conseguido gran cantidad de piezas porque parece ser que era como un cementerio. En el año 2012, precisamente a través de una excavación que hicieron allá para una construcción, y hay unas piezas preciosas que se lograron encontrar en muy buen estado. Todo esto ha venido, digamos, reforzando lo que hablamos de la existencia y del asentamiento guane de la región. A ellos los sometieron a la explotación de las minas en principio. Nuestros nativos eran mucho más débiles que los morenos o que sea la gente de color que posteriormente trajeron los españoles, precisamente porque esa falta de fortaleza los fue, digamos, exterminando. Fuera de ello, en un principio los españoles no catalogaban a los nativos como personas. Estuvieron discutiendo mucho tiempo, hasta el año 1539, si eran seres humanos o no eran seres humanos. Entonces, por eso exterminaron mucha gente. Digamos que informalmente aquí se organizaron, fueron doctrinas. Entonces, esas doctrinas eran la reunión de nativos para enseñarles lo que era la religión, y los sacerdotes hacían construir una especie de capilla o una edificación para mantener ahí a los nativos, enseñarles la religión. Y se dice para 1580 ya había una doctrina más o menos de 400 nativos, que eso era una gran cantidad para la época. En Charalá hay varias, digamos, con respecto a este tema, hay varias versiones. Una es que el pueblo donde estamos hoy no es el que originalmente era Charalá. Charalá se origina como un pueblo indígena en la vereda, en lo que es hoy la vereda del Resguardo, donde hay una casona que fue la casona del encomendero de esa época. O sea, allá fue un resguardo indígena, el último resguardo. Entonces, allá vivían los últimos indígenas y algunos españoles tenían una capillita y todo. Entonces, ese es como el primer poblado. Pero ya después el pueblo como español, de allá donde los quienes en su mayoría vivían eran españoles, es el que se funda acá. Y ese
se tiene, digamos, documentación de que fue en el 10 de diciembre de 1701, se funda Charalá, pero ya como pueblo español. Ya en 1617, precisamente, enviaron de Bogotá un visitador que a la vez era oidor, o sea que era parte del gobierno, que cuando eso era la Real Audiencia, ¿sí? Entonces ese visitador vino para observar qué había y si era el caso fundar poblaciones. Entonces el señor Lesmes de Espinosa Sarabia vino y encontró con que había dos encomiendas con alrededor de 200 hombres en total, de 200 personas, digámoslo así. Y entonces ordenó levantar el pueblo en este sitio donde actualmente está, ya con límites determinados. El visitador se llamaba Lesmes de Espinosa Sarabia. Él fue quien ordenó a uno de los dos encomenderos levantar la población, o sea, hacer de juez poblador. Ese encomendero se llamaba Diego Ortiz. Y Diego Ortiz en ese año, 1617, fundó la población de Charalá, aquí donde está. Mitos, historias, leyendas giran en torno a este árbol. Hay quienes dicen que si una pareja le da tres vueltas agarrados de la mano, contraerán matrimonio. Mujeres le rezan para engendrar hijos. Y hay quienes van mucho más allá y presumen que debajo de él se encuentra enterrada la pierna derecha de José Antonio Galán. Lo cierto es que este samán fue sembrado, como muchos en Colombia, en 1910 en homenaje al centenario independentista, y como pocos sobrevive. Aunque no se ha podido establecer con exactitud cuál fue la casa de José Antonio Galán, hay quienes aseguran que esta vivienda fue sembrada en sal por orden de la corona, así como lo pedía la sentencia de muerte de este prócer. Por eso duró abandonada tanto tiempo, y cuando las personas pasaban por el lugar, se bajaban del andén para no quedar malditos. El primer levantamiento fue en 1779 aquí en Charalá, en la tienda de un jefe español que se llamaba Pedro Nieto. Se presentó porque parece que había algunas personas departiendo en la tienda del señor, y entonces al cobrarles los impuestos se formó el problema. Entonces hubo el levantamiento, capturaron a unos señores de apellido Acero y al padre de ellos. Y el señor Pedro Nieto, que era un capitán de milicias españolas, fue y puso el denuncio en el Socorro. Luego del Socorro se trasladó aquí, llegó a Riachuelo. Entonces, debido a eso, hay la confusión donde se dice que no fue en Charalá el levantamiento, sino que fue en Riachuelo. Uno de los primeros alzamientos fiscales que hubo en el país fue en Charalá en 1725. Cuando se oponen los charaleños al nombramiento de don Diego de Vargas como regidor o como quien cobraba los impuestos en esa época, ¿sí? Y se oponen al nombramiento de él, y fue uno de los primeros como alzamientos fiscales. Y ya después vendría el proceso de la Revolución Comunera como uno de los primeros procesos de independencia, no solo acá en Colombia, sino en toda América Latina, que también pues estuvo a la par con Norteamérica y la de Tupac Amaru en el Perú. Galán no estaba aquí, estaba preso en Cartagena. ¿Por qué? Por algunos problemas que había tenido con las autoridades a raíz de que querían someter a los nativos a sangre y fuego, y entonces él dio la casualidad de que el suegro se prestó para ir a hacerle la cacería a los nativos. Se dice que trajo
15 cabezas de nativo, y por cada cabeza de nativo que trajeran, la administración les pagaba 8 pesos. Eso era un dineral en esas épocas. Y entonces Galán se enfureció, golpeó a las autoridades, y por eso lo condenaron a 10 años de prisión en Cartagena, donde fue a prestar el servicio militar. Pues sabemos que Galán pudo estar allá porque Galán era comerciante, ¿sí? Fue un comerciante precisamente. Entonces, al parecer, pues se la pasaba también de mercado en mercado y también estaba como generando esa chispita de lo que estaba ocurriendo. Él sí también estuvo en Simacota, como también estuvo luego en el 79 en Mogotes, que allá también se conoce, y se sabe que hubo en 1779 también otro de los alzamientos similares. José Antonio Galán es hijo de un español. Su papá es un español. Es un de los españoles cuando la época de la recesión en España, que se vienen a América a buscar fortuna. El tipo del curso se vino con un poco de telas en un barco y se vino, como dice, a ver qué pasaba por acá. Entonces acá ya esto encuentra, digamos, una pareja que es una, ya es una nativa de aquí, ya es una criolla, que es la mamá de José Antonio Galán, y forman su hogar, y es donde nace José Antonio Galán junto con 7 u 8 hermanos. Siendo él padre español, pero no era un rico, lo que decimos, no fue una persona que llegó acá y era acaudalado, no. Pasó a ser un ciudadano común y corriente que le tocó, es decir, no tenía, como dicen, muchas posibilidades económicas. Tanto así que José Antonio Galán no tuvo tierra, en Charalá no tuvo casa, porque él era un campesino. Entonces, y no tuvo tierras, entonces él la pasaba, vivió en varios sitios, pero no en una casa en especial. Los comuneros, cuando ya hubo el levantamiento en Zipaquirá, le dicen a Berbeo que se lo nombre de capitán comandante, porque aunque es un hombre muy pobre, es de mucho ánimo. El día anterior a empezar las negociaciones con los españoles, que habían mandado un grupito pequeño, eran solo de 2 personas, el oidor Joaquín Vasco y Vargas y el alcalde de Bogotá, Eustaquio Galavís. Pero a ellos se unió, porque él lo pidió, el arzobispo Caballero y Góngora, que vino a ser el verdadero autor de la traición contra los comuneros. Cosa que Galán siempre estuvo en desacuerdo con los líderes políticos del Socorro era que se hicieran capitulaciones. Y quienes hicieron capitulaciones fueron los líderes políticos del Socorro. Ahí es cuando Galán, él sabía de eso y él sí siempre se manifestó en desacuerdo, porque sabía que las capitulaciones se prestaría para una burla y traición. Berbeo, como sabía que Galán estaba en contra de capitulaciones, pues él no iba a permitir que estuviera Galán cuando llegaran a Zipaquirá, posiblemente, o a Bogotá a discutirla. Entonces la estrategia de ellos se fue enviarlo hacia una parte más lejana, hacia el Tolima, encomendándole unas misiones, que era invitar a los tabacaleros de Ambalema y invitar esto, llegar a interceptar la comunicación en onda, para que de tal manera él estuviera ya aislado. Precisamente cuando hay la firma de las capitulaciones, Galán no estaba en Zipaquirá, ya estaba en el Tolima. Y como toda negociación, pues se tienen que reunir. ¿Y quiénes se reunieron? Andrés Pisco y Berbeo con el arzobispo en Zipaquirá. Incluso cambian muchas cosas de las capitulaciones que a la gente no le dijeron. Cuando él se entera, estando allá de las capitulaciones, se regresa hacia esta zona, ¿sí? Incluso con los hombres que comandaba también los tabacaleros de Ambalema nunca subieron, porque dijeron, pero ¿a qué vamos a ir si ya se firmaron capitulaciones, ya está el problema solucionado? Incluso Galán, con ese grupo de más de 300 hombres que comandaba, solo se regresa con 14 hombres, ¿sí? Ya más desprotegido. Y obviamente para esa fecha ya también tenía precio su cabeza, porque ya tenía orden de captura Galán. Entonces él se viene acá a reorganizar nuevamente el movimiento comunero, que para él ya había fracasado, y obviamente vimos que fue un fracaso. Este es el esqueleto de un guane encontrado en la zona.
Se dice que al morir el cadáver era envuelto en mantas, cestos o esteras elaboradas en paja y que eran enterrados con la usual indumentaria y los adornos correspondientes a su posición social. Después de haber hecho los respectivos estudios de esta casona, que al parecer tiene más de 300 años, se confirmó la hipótesis de que fue la casa de José Acevedo y Gómez, uno de los próceres de la independencia nacido en Charalá. Posteriormente él se traslada aquí a tierras santandereanas, empieza a recibir comunicaciones de la gente de Mogotes y empieza a preparar un segundo levantamiento. En ese trabajo de tratar de hacer el segundo levantamiento, pues no logra, digamos, porque la gente ya había sido seducida por el arzobispo de retirarse, porque eso había sido un pecado muy grave y todo eso. Entonces ya no es tanta la gente que lo sigue. Él no tiene tiempo porque se arma el traidor número uno, que yo creo que más que el propio Berbeo, que se llamaba Salvador Plata. Ese señor era un comerciante de esclavos, era un rico en grande, tenía muchos esclavos a su servicio, tenía perros de presa que se utilizaban mucho en la persecución de los nativos, especialmente en una época, y a Galán prácticamente lo rodean casi indefenso, en una choza sin paredes, en unos climas como esos de cerca, Mogotes y San Joaquín, Onzaga, el sitio se llama Chaguanete, por ahí, algo cerca entre Mogotes y Onzaga. De ahí ustedes saben que se desprende la captura de todos los principales amigos de Galán, incluso dos familiares, Hilario e Hipólito, los condenan a pasar por debajo de las horcas y los pasean públicamente para que los vean, y luego los condenan a pasar de por vida en los presidios de África. Hay 16 o 17 comuneros de esos que fueron condenados, extraditados. La familia de José Antonio Galán fue declarada infame, ¿sí? Así termina, digamos, la revolución comunera, pero nadie puede negar que eso tuvo frutos posteriores. El protagonismo de Antonia Santos es porque fue una persona junto con su familia de gran influencia política y económica en la región. A pesar que ella vivió todo su tiempo en Coromoro, donde tuvo dos haciendas muy grandes, allí se creó, fue un centro de operaciones para entrenar milicias que iban a apoyar la causa de la libertad, en este caso al general Bolívar. Elenita Santos Rosillo, ella era sobrina de Antonia Santos, pero ella, su importancia histórica no es tanto porque haya sido la sobrina de Antonia Santos, sino viene porque se vuelve como la niña mártir de la batalla del Pienta. Ella muere dentro de la iglesia de Charalá cuando es los hechos de la batalla del Pienta. O sea, porque las mujeres, niños, ancianos, trataron de refugiarse en la iglesia para salvar sus vidas cuando viene esta persecución de los españoles en el pueblo. Entonces, ante verse desprotegidos, pues fue una manera de ver cómo se salvaban, y ni aún así respetaron ese lugar sagrado. Y a ella le disparan, se iba a fugar por una ventana, le disparan y fuera de eso es violada. Entiendo que cada región y cada localidad, y eso no es solamente de Colombia, en todas partes del mundo, cada localidad pues quiere mostrar, digamos, su mejor cara para ante el mundo. Y en ese sentido, pues aquí en Charalá pasaron unos hechos muy específicos que pues
no pasaron en otros lugares. Entonces es obvio que de pronto aquí la región haya querido, digamos, mostrar en primer plano, por ejemplo, la importancia que hubo con la Batalla del Pienta, que José Antonio Galán era charaleño, y ese tipo de cosas, pues, me parece valiosa que se rescaten. Más todavía en un momento en el que nuestro país requiere de alguna manera recordar un poco que también tuvimos un pasado heroico, y ese tipo de cosas vale la pena recordarlo. Otra cosa que yo no estoy de acuerdo es caer en el chauvinismo, ¿no? O sea, de decir que, por ejemplo, no, la independencia fue de Charalá, o la independencia fue del Socorro, o la independencia fue de Santa Fe. Finalmente la independencia fue de Colombia, ¿sí? Y a veces viene la discusión de dónde nacieron los próceres. Entonces, que si nacieron en Charalá, que si nacieron en el Socorro, entonces uno dice, bueno, Simón Bolívar no nació en Colombia. Simón Bolívar nace en Venezuela. Sin embargo, el tema no es dónde nace usted, sino con qué pueblo se identifica, dónde usted participa. Se ha hablado mucho del dato histórico, digamos, del momento en el que los comuneros toman importancia y cómo el movimiento comunero desencadena en la independencia. El problema, me parece a mí, hablando ya en términos contemporáneos, es qué pasó después. Porque, es decir, tenemos un pasado glorioso, los comuneros, etcétera, pero el otro problema es que uno diría, bueno, una vez se consigue la independencia, una vez se logra lo de la república, ¿qué pasa con esos movimientos comuneros? ¿Y qué sucede sobre todo en esta región? La pregunta también sería, bueno, ¿qué pasa con los herederos de los comuneros? Hay dos momentos en la historia de la independencia del país. Por un lado está el hecho de las luchas independentistas, que tuvieron toda la carga de heroísmo que nosotros conocemos, gente dispuesta a dar la vida por la libertad. El otro problema ha sido la dificultad que ha implicado construir realmente una república democrática, incluyente, realmente independiente. Esa es, digamos, otra discusión. Lo que sabemos es que se logró una independencia, que a raíz de esa independencia se logra un embrión de lo que sería el Estado-Nación colombiano. Donde yo me hago la pregunta es, bueno, ¿dónde se perdió esa intencionalidad? Uno diría, bueno, sí, ellos hicieron un montón de cosas en el pasado que nos sentimos muy orgullosos, ¿y cómo hacemos para que sean tan orgullosos de nosotros nuestros hijos y nuestros nietos? Es decir, ¿qué vamos a dejar nosotros también como herencia hacia futuro? Entonces, a mí me parece que hay que hacer la reflexión en los dos sentidos. Claro que es muy importante y es una base enorme tener líderes de esa característica, precisamente que nos inspire a hacer cosas todavía más grandes que la que ellos hicieron. No importa si los líderes nacieron o no en determinado lugar, lo realmente importante es que dejaron huellas que siguen dándonos lecciones de vida y que hay que mirar para tomar como ejemplo y construir sobre las bases de un pasado que sigue latente y es necesario para vivir y luchar por un justo presente y futuro. Hoy, la protagonista de Comuneros, una historia para contar, fue Charalá.